Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ravi Killer. Vamos a continuar con este gameplay de Pokémon Sol. Y pues la última vez nos quedamos acá por el laboratorio Lado 9B. Lado 9B. O sea, es como la sección B o algo así, no me acuerdo muy bien. Es que ya tengo casi 2 semanas de no jugarlo, porque hay muchas cosas que pasaron en mi vida, muchos panes que comer por el 24 y 31. Y estamos en un nuevo año, pues, como dicen, empezando con... O bueno, continuando con este tiempo. Y pues antes de continuar, quiero mandarle un saludo a Andrea López, que nos ha puesto el primer comentario en uno de mis videos de Pokémon Sol. Así que muchas gracias, Andrea. Y pues espero que pues sigas comentando si qué es lo que te ha gustado de este gameplay y de los demás. Así que vamos a continuar. Bueno, le ganamos aquí a unos comedios científicos locos que andaban así de encapuchados. Y bien, ahí está Gladio. Vamos a hablar con él. ¿Qué te pasa? Aquí no está. ¿Y qué estás haciendo ahí? Dice, por lo que no es necesario que entres. Cero y yo somos muy parecidos. Siempre han sido otros los que han manejado, dice, los hilos de nuestras vidas. Para mi madre siempre he sido como una marioneta. Ella me decía cómo vestirme y cómo debía comportarme. Tenía un control total sobre mí. Pues dice, tu mamá, ¿y qué pues? ¿Quién? O sea, ay, Dios. ¿Cómo es posible de que pues tu madre no te diga lo bueno y lo malo que tenés que hacer? Bueno, si tu madre no es mala, pues obviamente. Pero es tu madre y tienes que obedecerla. Si sos un niño de 12 o 14 años, que son estos los que salen acá en Pokémon Sol, obviamente estás en margen de tu madre y tenés que hacer lo que, aunque sea malo, pues tenés que obedecer. Así que también van para ustedes que están viendo este video. Dice, del mismo modo, Cero fue concebido únicamente para combatir contra los Ultra Entes. Sí, ese era el propósito de su vida. Fue en esta misma sala. ¿Misma sala qué? Pues bueno, vamos a correr por acá. Esta es una sala. Ah, es que era sala A y sala B, parece que era. Vamos a abrir acá. Vamos a ver qué encontramos. Ay, oh, están unos ahí, ya vienen al suavetón. Y se mete tiro como si nada. Y lo que también me dice... Vosotros dos, apartad vuestras sucias manos de nuestras investigaciones. Todo lo que dice, lo que hay aquí es muy valioso. No importa un bledo que sea, seáis unos críos, os vamos a dar vuestro merecido. Bueno, y aquí empieza como una... Creo que es de dos. Sí, creo que es de dos. Vamos a ver qué... A ver cómo no. Pero por lo menos estamos con Tim. Ni voy a revisar ni los Pokémon. Bueno, a ver cómo. Sí, es que nos va a tronar esto. Ay, los dos Pokémon, ¿cómo llamarlos? Son los. O sea, ¿cómo explicarle? Bueno, vamos a hacer algo. Ay, perdón. Es que no lo recuperé. No me fijé que check. No puedo decir otra palabra, pero. Vamos a utilizar una super poción y le vamos a poner a Pikachu. Recupérate, Pikachu. Pues le falta. Ese fue un buen ataque. un ataque psíquico que utiliza Raichu. A ver cómo lo hizo, pero me dio para mejorar sin querer. Bueno, es que ya le he puesto el chip por aquí. Aquí está aumentando. Dice que en pantallazo a luz. Quiero ver que. Pantallazo a luz. Oh, es que le... Ay, es que me confundí entonces. Menos mal que a mí no me están atacando. Pero yo voy a repartir, como dije. Voy a repartir amor ahorita. Voltio. Baeta. Bueno, ya a mí me toca lo último. Ahí está. Artes. Y como que es un sorbete ese. No, oh, voy a verte un helado. Ahí está, le ganamos al grupo. Estamos siempre tan centrados en las investigaciones sobre Pokémon que no tenemos tiempo para entrenar a los nuestros.
Pero que sepas que nuestros compañeros del laboratorio secreto A no son unos genios de los combates. Ellos van a dar una buena lección. Y con una razón, los sujetos de sus investigaciones dan mucha guerra. Nos decís dónde está... Ah, no, este estilo es... Nos decís dónde está Lilia y Cosmo. Nuestro código de honor está un poco anticuado, dice. A ver, pero es la chica, creo. Así que aunque no hayas ganado, os vais a quedar con la gana de saberlo. Pero bueno, como podéis ver, aquí no está. Eso os lleváis al menos. Ay, qué guapa camina. Radikiller, vamos a investigar un poco. A lo mejor encontramos algunas pistas. Dice, aprovecha ahora que puedes curiosear todos los documentos que... ¿Qué documentos? Que aquí no hay nada. Ahí todos los documentos. Está tapando la nave. Oh, es la computadora. Dice, se cree que Cosmo es una realidad, un ejemplar del Ultra Empty, y que como tal procede de otra dimensión llamada Ultra Espacio. También se ha conservado, dice, observado que sometido a elevados niveles de estrés es capaz de abrir una ultra umbral a sí mismo que para huir y garantizar su supervivencia. En este momento estamos desarrollando un dispositivo que nos permita prolongar la apertura del ultra umbral. ¿Eso significa que Cosmo es un ultraente? No me lo creo, qué pasada. Vamos a contarle a Gladio lo que hemos descubierto. Bueno, y dice, pues sigamos a Tilo rápido, dice. Porque no, nunca nos espera y tenemos que ir nosotros solitos. Oh, aquí está afuera. ¿Habéis averiguado algo, no? Hemos descubierto algo alucinante sobre Cosmo. ¿Sabes si es posible que en realidad sea una ultraente? Y que cuando lo someten a mucho estrés, abre el umbral como vía de escape. Cuando lo someten a mucho ese estrés, por eso se lo llevó entonces. Pero ni idea de dónde pueden estar ahora. Estoy convencidísimo de que Fabio era consciente de todo esto. Nos ha traído hasta aquí por algún motivo. Creo que nos ha tomado el pelo. Gladio no es muy hablador, ¿eh? Seguramente se piensa que eso lo hace parecer más guay. Bueno, vamos con él, el mejor que nos separemos demasiado. ¿Y por qué me dejan solo? Pues mira, ¿por qué me dejan solo si nos dicen que no nos separemos? Dice, hay que tomarnos aquí el ascensor, creo que dice. Ahí está un otro... Fíjense que nunca he probado esta cuestión de la arca de Sigarte, pero... No sé si... Pues si ustedes lo quieren, pues déjenmelo saber en la caja de comentarios. Vamos a volver... Se supone que este ya no está acá, para poder entrar acá. Vamos a ver si encontramos algo más acá. Oh, es un poco una pokebola. Ahí está, restaurar todo. Qué bien. Dice en la pantalla, muestra una serie de datos. ¿Quieres leerlos? Sí. ¿Qué archivos quieres? Presentación, versatilidad, preservación de riesgo. No, esta vaina. De algo deben de servir, pero no quiero estar. Ahí está. No quiero estar leyendo allí y que se me vayan los suscriptores nuevos. O se me desuscriban. Bueno, chicos, suscríbanse. Ahí estamos acá. Creo que esto está cerrado. Sí, está cerrado. Tenía que... ¡Estos! Hijos de su madre. Vamos a subir. Vale, llegamos al punto donde... No sé dónde, pero dice... ¡Radikiller! Fabio no las ha jugado. ¿Qué hacemos ahora? Es que no está claro. Vamos a tener que sacarle la información por las malas. Oh, no hace falta que seas tan borde. Podrías intentar ser un poco más simpático. Hemos recibido órdenes del director Fabio. Habéis visto demasiado del paraíso eterno. Podemos dejarte marchar ahora. Agarra, Vicky, le combatimos juntos, dice. Pues otro ataque, os digo, otro. Bueno, igual. Pues otro. Pues esto no lo voy a estar ahí con él para que esté vendiendo porque es la misma vaina. Ustedes saben, ¿verdad? Era un combate de doble. Doble, o sea, de dos contra dos. Bueno, ya ganamos y dice.
que les damos de comer a los críos en Alola para que sean tan fuertes. Esto es los resultados del corrido insular y ahora apartaos de en medio. Tengo gripe. Uf, mil gracias, Rabiquile, y a ti también, Lifión. Y también Pikachu, porque no se murió, se agotó también. No hay combate que no se os resista, ¿eh? En los momentos de mayor necesidad siempre sacáis fuerza de donde no lo hay. Ay, vamos, vamos. Ya sé que no somos amigos ni nada por el estilo, pero me alegro de que hayas venido conmigo. Dilo, lo que dijiste en el Estadio Royal, tenías toda la razón. Y no me diga, oh no, pero dice, señorito Gladio. No, pero este tiene una voz así, como el que le había hecho. Señorito. Ay, es que no, es que la voz la tengo un poquito desafinada ahorita, no puedo hacer la voz así de mujer, mujerona, como es, porque es algo así. Ay, es que no me sale, no me sale la voz, es que ando un poquito mal de la garganta. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo, señorito? Ay, no, es que es muy, muy cursi. Ay, bueno, siempre ha sido cursi. Bueno, señorito, sin verle, Rabiquile, a ti lo dejad que cure vuestros poke... Ah, yo pensaba que me iba a darle la madre, pero no. Dice, ¿sabes algo de Lilia? Imagino que estarás con la presidenta. Bien, en marcha, pues, no hay nada más que hablar. ¿La presidenta? ¿Te refieres a Samina? Qué suerte con lo de amable, que es seguro que nos escucha. Solo es amable con la gente que no se interpone en su camino. Hay un problema, la puerta está cerrada. ¿Otra vez? Da igual, vamos. Está buena esta. No es por decirle nada, pero está buena. Dice, Gladio Tilo, te esperamos. Espéranos. ¡Está buena! Pero no, es malo para la gente. Por favor, cuida bien del señorito Gladio. El señorito y tu voz parecen mucho. Siempre os enfrentáis a los problemas sin vacilación y pensáis en las consecuencias. Lucháis juntos a vuestro Pokémon por defender a lo que os importa. Un día me caga con una mujer así, pero es imposible que la encuentre. Oye, ahí está. Mira, ¿quién tenemos aquí? Habría sido mejor que os hubierais quedado quietecitos ahí abajo. ¿Cuán predecible sois, Fabio? Era más que evidente que tratáis de ver la presidenta. Pude adivinar vuestras intenciones y así tendremos una emboscada con la que rendirme de mi anterior fracaso. No sé cómo. Redimirme, creo que dijo. Todos esos empleados a los que os habéis enfrentado en sótano solo se estaban ganando tiempo. ¿La llave la tienes usted? Por supuesto que la tengo yo. Ah, no, es que este... ¡Ay! Bueno. Ya estoy justo aquí. Y no habría sido más fácil esconderse así, no habríamos sabido dónde estaba la llave. ¿Qué? Yo he tenido suficiente, vosotros. Deshacedos de estos microbios. Rabiquile, luchemos juntos y acabemos con esto rápido. Y se me ha olvidado. Bueno, no es que se me ha olvidado cambiar de Pokémon. Se me dijeron madre a Pikachu y pues ahora tengo a Lifion. Vamos a ver. Creo que lo voy a cambiar porque tiene ya un nivel que, pues, obviamente está bastante bien. Vamos a ver. Necesito subir nivel a otros. Oh, es que me curó el Pokémon, ¿verdad? Pero yo siempre voy a utilizar otro. Creo que el que menos tiene ahorita es el Gyarados. Ah, va. No. Sois unos atajos inútiles vencidos por estos mocosos. Y suenan los callos. No está mal eso de ayudarse mutuamente.
Rabbit Killer Bill lo dijo esto a vuestras manos encargados de Fabio. Se acabó de aquí, no vas a pasar mocosos. Enfrentaos ahora a Fabio, el director de la sucursal de Alola, más conocido como el burla... baluarte infranqueable del Palacio Aether. Os mostraré todo mi poder en un combate múltiple que zanjará este asunto de una vez por todas. Rabikiller, vamos allá. Saquemos la mejor de nuestros Pokémon por Lily y por Cosmo. Vamos a ver cómo lo pongo. Pero va a ser la misma vaina, solamente que nos va a tronar. O sea, nos va a costar un poquito. Así que pues chicos, no se olviden de dejar un pulgar arriba acá. Suscribirse si no se han suscrito. Pueden, como decían, recomendarme el contenido también. Y ya le ganamos, vamos a ver qué dice. Y este como es de Balashin. Y de lo que da Fabio dice. Hay que salvar a Lilia, vamos. Y yo con cara de pen. Nos tiraron la llave. Gracias por traernos la llave, Fabio. No soporto los críos. Dice, dirámonos a la entrada principal para ir a ver a Samina. Así que vamos a ir a ver. Creo que llevamos un buen tiempo. ¿Y qué pasó esto? Están todos los de... ¿cómo se llama? Team School. Y parece que ahí tenemos a Guzmán. Alá, aquí debe de haber unos... chorrocientos tipos de Team School. Es que ya es noche y yo me está agarrando gripe por lo helado. Dice, o sea que es verdad que el Team School está trabajando para la fundación. Estoy que no me lo creo, pero bueno, creo que pensaré luego en eso. Venga, Rabbit Killer, vamos a tumbar a unos cuantos del Team School. A la mía, dice, según los que dijo Zaira, Lilia ha de estar no sé qué. ¿Y por qué se me ve así? Bueno, tengo que pasar en medio, pero voy a cambiar Pokémon. Vamos a ver. Tengo los Pokémon menos, o sea, tengo Catapra, tengo Karatus, y todo como que no les ha pasado nada. Como que se me han curado así, por arte de magia gitana. Y creo que todos están... Perdón. Ahí está. Ahí vamos a jugar. Yo creo que esto de Team School, más de algún bicho debe tener. Bueno, ya le damos a este otro. Vamos a cambiar los Pokémon, porque esto creo que ya tiene un buen nivel. Voy a poner a Magmar. Ya le tiene el dúo dinámico. A ver, siguiente. Bueno, la misma vaina. Oh. Pues no me dijo. ¿Qué me dijo? Madre, pues si repetí esto para vosotros, te la adelante, ya podemos continuar. Vamos a ver qué pasa. Oh, dice, aún no soy lo bastante fuerte. Todo este tiempo he pasado luchando contra mi soledad, no he servido de nada. Ahí voy yo. Yo con cara de pen siempre. He aquí el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras peores pesadillas, el amo del cotarro, Guzmán. Ay, a este mocoso pijo ya le ha dado su lección. Cuando se fugó de su casa, acudió al Team School diciendo que quería hacerse más fuerte. En ese momento me hizo gracia, pero todo tiene límite y los hijos ingratos como él, hay que darles un buen escarmiento para que aprendan. Jaja, y ahora te toca a ti, ya me estoy cansando de ver tu cara de memo por todas partes. Esta vez te va a quitar las ganas de seguir mi
metiendo las narices donde no te llaman. Vamos a ver qué, porque yo ahorita estaba como dice con todos los poderes. Estoy bien vitaminado en este gameplay. Pero vamos a ver cómo nos va. Así que chicos, suscríbanse, acuérdense, suscribirse, dale un pulgar arriba este video. ¡Ay! Con un zancudo. ¡Ay! Ese me dio un me gusta comer. ¡Ay, qué rico! ¿Y por qué no le hice nada? Oh, Dios mío, no, no puede ser. Todo me lo está haciendo mierda. Bueno, vamos a ver si el Gigadren nos va a servir. Gigadren, no, ayúdame, por favor. Que sea un poquito. No, no hice nada. Qué desgracia. Oh, sí, ya me acordé. Bueno, ya me lo debilitaron. Es que... Necesito aquí para los bichos el poder este psíquico. Como dice el mandamás, creo. Como este es el nuevo Pokémon, pues no te tira cuál es, como dicen, este, su contraparte. Pero yo sé que son todos estos Pokémon que son como se llama tipo bicho. Siempre es débil contra los Pokémon. O sea, los psíquicos son fuertes contra los bichos. ¡Qué mierda! No puede ser. Bueno, que siempre le gané. Ahí está, nuevo nivel. Pero creo que lo voy a cambiar. Vamos a cambiar. El Pinsel va a cambiar. Vamos a cambiar nosotros. Yo sé que nos va a hacer la misma jugarreta. Utilizará Gyarados. Bueno, Gyarados, no me decepciones. Ahí tenemos a un Pinsel blanco. No es café, blanco, blanco. Es un Pinsel albino, en pocas palabras. El hiperrayo, que es un ataque normal. Vamos a ver. Arte se da. Pues no me dijiste casi nada. Ah, dos ataques va a ser. No puede ser. Este es jugar como es jugar sucio. Arte es esa otra. Vamos a ver. Ahí está. Ay, qué grip me está queriendo dar. Dice que nos falta uno, solamente uno. ¿Será que podemos cambiar? Yo creo que estamos bien. Ah, es área 2. Vamos a ver. No sé qué hizo, no me fijé. Bueno, vamos a utilizar hiperrayo otra vez. Casi. Ahora un golpe bajo. No sé qué hace ahí, no me he fijado bien. Bueno, pero aquí hice muy. Ahora sí. Ahora sí. Como es, te descalabro los cachetes. Bueno, y es que tenés porque. Ahora sí la baja, comencé en la baja mamá. Este sí es un remolino de mierda. Y pues ahí está, le ganamos. Hasta ya me siento algo ronquito, ahí está, bravo. Vamos a ver qué dice. ¿Qué estás haciendo, Guzmán? En
fin, anda, pasa. Dice, así me gusta, Guzmán. Si ha llevado su merecido, venga, vamos a hablar con Samina. Pero yo sí lo voy a dejar acá, chicos, porque ya, o sea, ya estamos, como dicen, ya llevamos un buen tiempo jugando. No los quiero aburrir, aunque ustedes quieren ver cómo es la continuación, pero lo vamos a dejar en otro, ay, en otro nuevo gameplay. Así que, pues, acuérdense, como les digo siempre, de dejar su pulgar arriba, que suscribirse si no se han suscrito. Y pues nos vamos a ver en un nuevo gameplay de Pokémon Sol. Cuídense.